La reunión analizó el estado del suministro de materiales de importancia crucial para el Programa Nacional de la Vivienda y la venta en la red de comercio minorista. Particularmente tensa es la situación con el alambrón. En ese sentido, el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, informó que se examinan todas las alternativas que permitan suplir el déficit de ese renglón. Alternativas hay y soluciones hay, le estamos buscando todas las soluciones para usarlo estamos nosotros en los sistemas buscando la alternativa de que no hay que hacerlas tan alto en algunos lugares, hacer biplantas, disminuyendo los aceros, utilizando otro tipo de acero. O sea, buscando alternativas de solución para poder y no detener por ninguna vía el programa. También persisten las dificultades con el envío de cemento, fundamentalmente hacia las provincias orientales y la Isla de la Juventud. La llegada de ferrosilos de fabricación rusa y su alistamiento deben favorecer la entrega del material en los territorios desde Ciego de Ávila. Ahora tenemos que trabajar para que haya un verdadero impacto, además de que todos los ferrosilos estén funcionando. Hay que disminuir los tiempos de operación con los silos. En cuanto al municipio especial, se concilia con las empresas pertinentes un plan que permita el suministro, mediante patanas, del cemento necesario para los planes de construcción durante el año. Los asistentes examinaron también el estado de la documentación de las viviendas en ejecución. Autoridades del Instituto de Planificación Física informaron que el 84% cuenta con microlocalización y el 68% con licencia de obras. Sin embargo, se conoció que a más de 600 viviendas le fue denegada la certificación de habitable por violaciones de proyectos y acciones constructivas incompletas. El presidente de los consejos de Estado y de Ministros instó a poner fin a las trabas y mecanismos burocráticos que impiden legalizar las viviendas una vez terminadas, lo que genera malestar en la población. Aquí hay que crear las condiciones para que la vivienda, desde que se empieza a construir, tenga la garantía que terminándolo le estamos dando el habitable. Y cuando cierre este año, todo lo que hemos construido en los últimos años tiene que estar habitable y tiene que tener certificación. Aquí hay que tener sensibilidad para los problemas de la gente. Imagínense una familia que se pasa un año haciendo una vivienda y que cuando termine todavía no está en legalidad. ¿Cómo se siente esa gente? ¿No disfruta la vivienda? Y aquí hay que normar lo mínimo, lo que da orden, y lo otro es controlar. El mandatario llamó a redoblar los esfuerzos para avanzar en el cumplimiento de la Política Nacional de la Vivienda, uno de los programas de mayor impacto social que hoy se ejecutan en el país. Miguel Díaz-Canel indicó priorizar la atención y el chequeo de los planes de construcción de viviendas durante las visitas que periódicamente se realizan a todos los territorios. Este tema, las visitas a provincias, vamos a llevarlo a análisis riguroso y vamos a dedicarle tiempo a las conclusiones de la visita. Y vamos a parar al que haya que parar, para que tengan que rendir cuenta. Dedicamos el tiempo que tengamos dedicado a las conclusiones de la visita al chequeo de la vivienda. En ese sentido, se refirió a la positiva experiencia de La Habana en la construcción y reparación de viviendas afectadas tras el paso del tornado del 27 de enero. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.